Ministra de Educación, María Victoria Angulo, tenemos varios temas para compartirle a la familia colombiana. Por un lado, los programas de alivio económico de matrículas en materia preescolar, educación básica, media, también los temas de educación superior y, por supuesto, cómo avanza la alternancia en todo el territorio nacional. Queremos que los niños vayan recuperando sus espacios de convivencia y hacerlo de manera segura. Muchas gracias, presidente. El primer tema que usted le menciona, un saludo a usted, a todos los compañeros y a todas las familias colombianas. Tenemos hoy una buena noticia, presidente, más de 33,000 familias nuevas beneficiarias del Fondo Solidario por la Educación. Llegamos ya a 90,000 familias, de estas 33,000, 14,000 ya tienen legalizado, los invitamos a hacer pronto el trámite de legalización y está abierta la siguiente etapa también, la pueden encontrar la información en la página del Ministerio y en la página del ICETEX. Y queremos compartir un breve testimonio que les deja ver la potencia de este apoyo y la posibilidad de la convocatoria que está abierta. El Gobierno Nacional continúa apoyando a los estudiantes y las familias para que permanezcan en el sistema educativo. Por esto, se dio inicio a la convocatoria 2021 de la Línea de Crédito Educativo para el Pago de Pensiones de Jardines y Colegios Privados del Fondo Solidario para la Educación. En la primera etapa de la convocatoria se adjudicaron 33,857 nuevos créditos educativos condonables, beneficiando así a cerca de 90,000 familias en las convocatorias 2020 y 2021. A la fecha, avanza la segunda etapa, que está dirigida a quienes no hayan recibido el beneficio de la línea de crédito. Agradecerle al Ministerio de Educación y al ICETES por la maravillosa ayuda que nos han enviado con los créditos condonables para nuestros hijos. Quiero agradecerle al gobierno, ya que por medio del proyecto del ICETES, muchísimos padres pudimos seguir adelante con el estudio de nuestros hijos, ya que pues nos colaboraron con el subsidio para pagarle las pensiones del año pasado y hoy en día mis hijos pueden seguir estudiando. Muchísimas gracias. Nuestra institución educativa Ford Baptist School quiere agradecer de manera especial al Fondo de Jardines y Colegios, ya que gracias a este fondo más de 202 familias pudieron permanecer en nuestro sistema escolar. Y gracias porque nuestros hijos puedan seguir estudiando en sus colegios. Así, el gobierno del presidente Iván Duque ofrece a los estudiantes y sus familias estrategias que ayudan a contrarrestar los efectos de la pandemia y les permiten continuar su proceso de aprendizaje. Igualmente, presidente, hay noticias muy positivas para la educación superior, que siempre ha sido prioridad en su agenda. En este semestre, nuevamente, el Fondo Solidario continúa y el aporte, presidente, del gobierno llega a 1.2 billones para apoyar en el valor de la matrícula a todas las instituciones públicas, reconociendo alcaldes, gobernadores y rectores que se han sumado. Creo que en el siguiente testimonio, presidente, podemos ver, y toda la semana vamos a seguir avanzando porque el apoyo se está dando en todas las regiones del país. Vamos a ver, presidente, Bolívar, Magdalena, Medellín, Antioquia y San Andrés. Conozcamos este testimonio y esta es una muy buena noticia para la educación superior. Recordemos que el semestre anterior fueron más de 600,000 jóvenes apoyados con esta iniciativa colectiva. Gracias al trabajo en equipo con el Gobierno Nacional y las autoridades locales, continúa el apoyo al pago de matrículas para brindar a los jóvenes opciones que les permitan permanecer en la educación superior. Con una inversión de más de 1.2 billones de pesos, se mitigan los efectos de la pandemia en el sector. Todo esto es el resultado del apoyo que la institución ha venido recibiendo por parte del Distrito de Cartagena y por las políticas de apoyo incondicional del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional a través de los diferentes programas que ha implementado las universidades públicas de Colombia, tales como Generación E en el componente de equidad, así como el Fondo Solidario para la Educación Superior, hemos logrado seguir trabajando en el acceso con equidad, obteniendo auxilio de matrícula hasta el 100% para los jóvenes más vulnerables. Este año son 28,000 beneficiados que ya se han venido matriculando, que ha permitido la baja deserción en la educación superior en Medellín, y el año pasado fueron 24,000. Es un compromiso de ciudad seguir trabajando con el Ministerio de Educación Nacional para que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes mantenga su permanencia en la universidad y logren cumplir ese sueño de ser profesionales. Sí, estamos aportando al desarrollo de esta región insular. Este es el esfuerzo articulado, es el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, administración
administración municipal y la institución universitaria Pascual Bravo para garantizar la continuidad de los procesos de formación de nuestros estudiantes y seguir transformando las vidas de miles de personas que ven en la educación superior una alternativa para esa transformación. Este programa permitirá reducir la deserción y facilitar la continuidad de sus estudios. La educación, el mejor instrumento para hacer realidad los sueños de los norte santandereanos. Así, el gobierno del presidente Iván Duque reitera el compromiso con la educación superior del país y acompaña a los estudiantes en la consolidación de trayectorias educativas completas. Empezamos esta parte, presidente, dando algunas cifras que son muy importantes. El esfuerzo del retorno a las aulas, de hablar de alternancia, es un esfuerzo de todos. Vamos, presidente, en 70 de las 96 secretarías. Somos el segundo país latinoamericano que logra el inicio de la alternancia. No es fácil, pero lo hacemos en equipo. Y agradecemos a todos los que nos hacen comentarios constructivos y buenas experiencias para ir secretaría por secretaría incrementando tanto el número de colegios como el número de grados. Tendremos, presidente, y con esto cierro, 88 secretarías arrancando el mes de marzo, y ese es el desafío de lograr en este primer trimestre la activación del sistema. A todos gracias, y durante esta semana en Prevención y Acción seguiremos compartiendo imágenes que sirven para motivar, para mostrar que es posible y para invitar a que lo hagamos juntos. Muchas gracias, ministra María Victoria Angulo.